¿Qué tal? Bienvenido, soy Adri3X, aquí con otro gameplay de Project Cars 2. Espero que te guste mucho el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, don esto, es que ya sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que a veces transmito en vivo por mi canal en Twitch, a veces por mi canal de YouTube, así que si lo ves por YouTube no te pierdas Twitch y si lo ves por Twitch no te pierdas YouTube. Te recuerdo también que en la descripción de los videos te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar, como por ejemplo si piensas adquirir el Star Citizen con el código que te dejo ahí abajo, te da más dinero dentro del juego del que te daría si lo compras nada más por tu cuenta. Si piensas adquirir también un TicWatchOS únicamente en la página oficial con el código que te dejo ahí abajo, te hacen descuento, aprovéchalos y recuerda que si vives en México, no debes de dejar de ver los enlaces, que seguro ya encuentras lo que andabas buscando y no encontrarás por otro lado. Y bueno, pues le modifiqué algunas cosas ahorita a mi OBS, entonces espero que se esté viendo y escuchando bien. Espero que sí. Pues ya ven que he estado bien clavado con el No Man's Sky, está excelente, pero bueno, ahorita estamos aquí en el Project Car, seguimos con lo que es el rally. La pista esa no se ve difícil, Rallycross, Loex, Francia, ese. Y pues vamos a darle, ¿no? A ver cómo va. Se aprecia mucho una donación en el enlace en la descripción. Aprovecho el momentito también para agradecer a todas las personas que me siguen en mi canal de Twitch y que las personas que se han suscrito a mi canal de YouTube. Muchas gracias por likes, comentarios, que comparten y bueno, los tips que luego me dan también y todo. Y pues se aprecia muchísimo. Muchas gracias. Que se sigan divirtiendo mucho. Y pues Game On, vamos a darle aquí a esta. Ah, pero no, porque miren, me está poniendo práctica. Siempre se me olvida que yo no sé por qué antes le ponía yo no hagas esto y no lo hacía y ahora siempre lo hace. Entonces le tenemos que quitar la práctica de 30 minutos y solamente son las clasificaciones, que son 4, una semifinal de 6 vueltas y una final de 6. Las demás clasificatorias son todas de 4. Y pues venga, vamos a darle. ¡Oh! A ver qué tal. Ayer no subí Project Cars, me la pasé con el No Man's Sky en el Linux Manjaro. Y fíjense que no encuentro la forma de ponerle el overlay al OBS en el Manjaro. Híjole, qué lata. Pero bueno, vamos a ver. Soy capaz de regresarme al Minte, que también me gusta mucho. Además que quería probar otro. Y el Manjaro está súper, súper bien y súper fácil de usar cuando no sabes nada de nada. Igual el Mint. Pero bueno, ya estamos aquí. ¡Oh! ¡Game on! Aquí en Dorminguito. Vamos a conocer la pixtita. Aquí al parecer ya me metí por la vuelta esta de Joker. Bueno, fue sin querer. Pero bueno, ya se tiene que hacer, ¿no? Ya la hice. Ahorita por este momento, pues ya la tenemos. ¡Ah! Hecha. Híjole, está molestando aquí, que suena y suena el teléfono. ¡Oh! Pero bueno, vamos. Son 4 vueltas, ya estamos en la 2. Uf. Uf. Entonces aquí me tengo que seguir derecho por acá. Bien. Ay, güey, aquí sí me fui muy mal. Ay, cabrón. Pensé que la libraba ya y no, de repente pegué hasta brinqué, ¿eh? Pensé que ya había librado ahí la pared. No, pues sí, me salgo bastantito, ¿verdad? Pero no la conozco. Aquí tengo que ir por acá, porque ya hice esa, recuerden la Joker. Que me fui de, pues porque vas con la... Ay, fíjense, normalmente para tomar la Joker no vas con línea y aquí pues sí iba. Iba así un poquitín así pasadón y lentón, pero sí llevaba la línea. Y aquí qué bruto, cómo se patina uno, ¿eh? Thanks, dude. Oh, paso, me está llorando mucho los ojos. Es que les digo, estuve también ahorita ahí, estaba en el con lo del Manjaro y el No Man's Sky.
y el OBS y todo eso, tengo todo el día igual otra vez así. Dije, no, tengo que subir algo, pero quiero subir Project Cars también. Ay, chivo. No mames. 44 segundos. Oye, es que no perdí la pista, no fue intencional, obviamente. A ver, no, vamos a reiniciarla porque sí, no manches. A su madre, es que me está ayudando mucho el ojo y ya ando con el moco así perrón. Entonces mi instalación de No Man's Sky que tengo aquí en Windows ya está bastante más atrasada que la que tengo en el Manjaro, y eso que el Manjaro apenas la instalé, pues creo que ayer, ¿no? Sí, creo que sí. No, antier, ¿no? Ahora sí tengo que tomar mi esta, pero la voy a hacer ya hasta acá. Y ahorita ya conozco un poquito más la pista, aunque no bien, ¿verdad? Porque estoy todo distraidón, pero mejor que hace un rato, sí. A su madre, aquí miren, sí colea, pero cañoncísimo, ¿eh? Aquí va a venir mi vuelta Joker. Aquí está, yo creo que la tomo de una vez, sí. Porque sí está, siempre sí está un poquitín apretado, pero no como otras veces, ¿no? Hecho, no la siento tan rápida como en otras pistas, la vuelta Joker famosa, ¿eh? Ay, 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 pego, pego. A su madre, les digo, ahí sí se patina horrible este, ¿eh? Pero vas en el drift, pero total, vaya. Ay, voy a pegar. A su madre, y bien duro. Esta está bien cabrona esta curva, ¿eh? Se patina uno, pero cañoncísimo. Miren, no les vengo sacando un chorro de segundos como en la prueba pasada. Coño, coño, a su madre. Es prácticamente imposible no pegar ahí, ¿eh? Uf, pero bueno, lo logré. Mamlet 49. Yes, dude. A little bit. I'm following just the like the history mode, or I don't know how you call it in English. Modo trayectoria in Spanish. Thanks, dude. Appreciate your follow and your subscription to my YouTube channel. Okay. Sorry, I'm gonna be concentrated on the game. Welcome. Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita en esta. Just to let you know, dude, I'm playing with an Xbox One controller. I don't use Wheel. I don't have one. Esta es la parte que me cuesta mucho trabajo, pero por primera vez no choqué.
pero lo di extremadamente lento. Yes, sí, voy a tener que tomar ya la Joker. I see you're typing a lot, dude, but I cannot turn around and look now because I'm gonna crash. But I'll look after. I will definitely take a look after, alright? Thanks for the comment. That's your best first section so far. Great job. Whoa. That's a 5 second gap on P2. This is a tricky one, dude. I always crash on this one. Or I go very slow. Kidok, will do. Thanks for the tips. Crazy. This is really my ground. My group did with Well, thanks. Well, I'm trying to get better because I used to suck a lot. And I don't know this this track. First time I'm racing on this track, dude. So I'm trying to do my best. Bueno, continuamos con la clasificatoria 3. Le vamos ganando. That's the best turn I've made on that one. Yeehaw! Oh! Time to do the Joker. Es hora de darnos aquí la vueltecita a Joker. ¡Ay, güey! Estoy en la vuelta número 3. Creo que ya no falta mucho para que cierre, ¿va? Creo que. All right. Wow. Wow. Última vuelta, última vuelta.
Excelente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Súper, súper, súper bien. Muy bien, ¿eh? Qué Barney, yo me la creo, ¿eh? Pero es la primera vez que corro esta pista. No he llegado hasta acá con los RX estos famosos. Venga. ¿Qué es la cuarta? Ya ni me fijé por estar aquí emocionado. Venga. Ah, me lloran mucho los ojos. Vámonos. ¡Oh! Uy, 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 me llevo los palitos estos. ¡Hija! Baja la baraja, qué buen fregadazo. No, no, oh shit, bueno, ya. Ya nos dimos un besito ahí. Ahora sí, fue mi culpa. Mi error ahí, gacho. Voy a llevar esta chiva de una buena vez. Ay, no, ay, no, 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 no. No, no, me desconcentré mucho ya aquí. Quítate, hijo. No cunda el pánico, tenemos que arreglar. Creo que ahí van los tres, ¿no? Sí. Salgo. No manches, pensé que iba a ir en segundo. ¡Y ya vengo en primero! ¡Excelente! Y llegué, cómo no. Después de esa regadota tan grande que hice, pude arreglarlo. Bien. Venga, venga. Thanks, dude. Creo que ya fue la última clasificatoria, ¿no? Me falta una. No, ya es la semifinal. Y venga, seis vueltas. Kidok. Queremos la pol, la pol, la pol y la obtuvimos. So far so good, vamos bastante bien ahorita. Aquí ya es donde empieza a haber trucos. Porque aquí es muy resbaloso. Great first lap.
Ay, se me hizo muy cortita la pista ahora. Yes, we'll do. Oh. Ah. Coño, no. Coño, esa reversa y esa primera, como tardan en entrar. No, me fui muy mal ahí. Voy a tener que echarme mi vuelta esa para el otro. No cunda el pánico, que no panda el cúnico. Y el segundo ya, y traigo al primero ahí enfrente. Hay que ponerse crazy locos. Ah, sí, ¿te quieres ir por acá, chango feo? Venga, vámonos. Aquí matamos dos pájaros de un tiro, hacemos nuestra vuelta Joker y nos pasamos al primer lugar. Excelente mundo. Uf, estamos en la 4. Y aquí es en donde empieza el show. Hay que ir con cuidado porque si sí se patina muchísimo. Wow. Y como ven, cómo está mascando la iguana en esta pista que no conocía, que no lo puedo creer, de verdad, de buena onda, no lo puedo creer, ¿eh? Siento que voy bastante bien para nunca haber corrido aquí y sí tiene, sí está muy técnica, está perrona. Bueno, pues eso es el rally, ¿verdad? Es técnico. ¡Híjole! Qué manera de capotear esas curvas. Ya es la última, excelente. Creo que es la vez que mejor he tomado esa curva. Luego me da risa porque en polaco, que conocí en varios amigos, tengo varios amigos de Polonia, curva quiere decir puta. Y entonces cada vez que digo que la curva y que tomé bien la curva y que pinche curva y eso, me da risa por eso. Recuerden, curva en Polonia es puta. Ah. Uy, apenitas llegué por venir platicando, ¿vieron? ¡Oh! Bueno, pues ahí está. La semifinal la tenemos. Y vámonos por la final. La mera mera, la carrera principal. Que son 6 vueltas también. Vámonos. Venga. ¡Oh! Tienen tele, ahí se ven changos. Changos, carros de Chile. Ah, qué bonito tomé esta. Thanks, dude. I felt it too. I felt it very, very nice. Wow, aquí se patina esto mucho. Wow, sí le pego, sí lo sentí. Es que aquí, ahí sí, de verdad cuesta mucho trabajo. Hay que ir muy lento o con una super línea así perfecta, porque si no, te sigues.
A esta sala que creo que ya le tengo muy bien la medida. Me voy a ir de una vez por la Joker. Vengo viendo el reloj, por eso me seguí aquí un poquito más derecho. ¡Hija! ¡Hija! ¡Qué bien estuvo esta, eh! Bueno, esta no tanto. De hecho, para nada buena. Estamos a la mitad. Bueno, no, ya estamos terminando, ¿no? Esta es la 4, sí. Ha habido un poquito de desconcentración, déjenme agarrarle la onda a esto otra vez, ahí vamos. Uf. Ay, 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 ay. Oh, no, ya lo perdí, enfrené ahí, no sé para qué hice eso. Ya por ahí un motorcito, allá había un güey acá atrás. Qué bruto, Nada mal, Nada, nada, nada mal. Okay, that's your best sector 2 today. All right. La madre. Uf. Really good here. Final lap now. Just keep it on the island and take the checkered flag. You can do it. All right. Last lap. Última vuelta. Con un drift impresionante, dando un espectáculo a los fans. Ya perdí el auto ahí por andar de espectacular. Vámonos. ¿Qué pasó? No seas mamón. ¿Ya vieron lo que me pasó? ¿Qué? Híjole, no puede ser. Sí, no, pues sí, cómo no. La final. ¿Vieron cómo no me alcanzó el combustible por bien poquitito? ¡Qué jaladón tan enorme! Eso sí nunca me había pasado, Y la verdad ni me había fijado en ese detalle, pues cabrón. Miren qué mal vengo. Híjole, son 6 vueltas. Y yo que ya estoy quemado en los ojos nunca, y todo eso. Estoy hasta chueco en mi silla y me duele el trasero. Déjenme levantarme. Ahí vamos. Ya estoy mejor. Fue muy mal lugar para arreglar esto. Oigan, qué bien salí de esta, ahí. Bueno, pues ya estamos en la segunda. Ya ni hablan los cuates estos de acá, porque... Pues no manchen, ¿cómo me dejan sin gasolina, cabrón? Les faltaba medio litrito más de gasolina ahí.
Oye, de veras ya no habla. Los changos ahí de las beats. Ahí está. All right, thanks, dude. Me estabas preocupando, amigo. Wow, tan rápido voy en la 3. Ay, aquí se estrella uno muy fácil. Venga, venga. A la cuarta, se me está pasando bien rápido ahora, ¿eh? Qué loco. Primerísimo lugar, salen tomando. Casi lo pierdo, lo pude controlar, híjole, con una artimaña ahí medio locochona. Bueno, estamos ya en la penúltima. Iremos entrando de nuevo a las curvas perronas, que son esta y la que sigue, pero más esta que sigue acá. Wow, estuvo. Excelente mando, excelente mando. Of course, dude. Si no me vuelvo a quedar sin combustible, ganamos. Hasta me desconcentré un poquito ahí de pensar en el combustible. Quise voltear a verlo y ya vi que traigo 0.7, 0.6. Ay, no manches. Así llegué, cabrón. No manches. Qué loco estuvo eso, ¿eh? Y bueno, ahora sí vamos a poner la repetición porque la otra vez estaba tan emocionado que me la pasé. Ahora sí se las dejo y me quedo callado como dicta la tradición. Y bueno, pues regreso después de la repetición para despedir el video. Game on. Que lo disfruten.
Y bueno, pues de ese lado más Cola Iguana en esta primera ronda del trofeo europeo de RX Lights Project Cars 2. Súper, súper bueno. Bueno. Vamos a darle a continuar. Aquí está el podio, sí se podio. Y otra vez no nos visitó nuestro amigo, ¿cómo se llama? Sanción, el poderoso. Muy bien. Bueno, pues con esta nos colocamos. Ah, cabrón, me dio 30 puntos. Pensé que daba 25, igual que los demás. Pero no, miren, me dio 30. 24, 20, 19, 16. Pero bueno. Yo por ahora ahí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado mucho el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones, todo eso que ya sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que transmito en vivo a veces por mi canal en Twitch, a veces por mi canal de YouTube. Así es que si lo ves por YouTube no te pierdas Twitch, y si lo ves por Twitch no te pierdas YouTube. Te recuerdo también que en la descripción de mis videos te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar. Tú ya sabes cuáles son, dales una miradilla. Se aprecia muchísimo una donación, el enlace en la descripción. Yo como siempre me despido deseándoles muchísima diversión. Game on.